las imágenes circulan en redes y se aprecian los detalles. Vemos ahí cómo aparecen con una bandera de México, la camioneta, los trajes, los uniformes camuflados. Vemos esta otra imagen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de esto que ya estaban planeando los golpistas de México, en el sentido de que hablamos de Cabeza de Vaca, hablamos de Anaya, hablamos de Salinas, hablamos de Calderón y los que se acumulen, porque parece que andaban queriendo hacer fraude en Texas para asegurar la victoria de su candidato Joe Biden en Estados Unidos en la contienda. Entonces, de esta manera, finalmente parece que lograron interceptar a los que andaban comprando votos a favor de Biden a tiempo, y de esta manera lograron evitar que Texas se lo llevara este hombre. Fueron 60 millones de dólares los que lo que lograron incautar, eran lo que tenían. Hay imágenes que se ve perfectamente cómo los del noroeste andaban muy alegremente por las calles en Texas repartiendo billete y, por supuesto, haciendo campaña a favor de Biden, porque ¿a quién le favorece la victoria de Biden? Obviamente a los golpistas que están con él. Vamos a ver precisamente el video, o mejor dicho, la nota, donde ya decían hasta ayer todavía que Biden aventajaba en 5 puntos a Trump en Texas, el gran bastión republicano. Entonces, esto es lo que empezaban a decir los medios, y ya daban como ganador a Biden en Texas. Pero resulta que esto fue cuando estaban repartiendo el billete, estaban repartiendo a diestra y siniestra, estaban metiéndole dinero a los medios para que dijeran que Texas era de Biden, de los demócratas, porque Texas es un estado clave para todo candidato, ya que más o menos reparte 32, 33 puntos electorales, lo cual es un mundo de puntos. Entonces, de esta manera, por eso es que estaban haciendo esto. Ahora, como les comentaba, ¿quiénes están a favor de este tipo? Bueno, pues no es de extrañarse si vemos, por ejemplo, a este Pelafustán, a este pelón mafioso, ahí muy sonriente, de diente pelón, con Joe Biden, y todo porque se encontraron en un evento, y obviamente, pues a partir de ahí, estoy seguro que empezaron a pactar algunos acuerdos. Estoy seguro que a partir de ahí le apostaron a él, y hasta seguramente le inyectaron dinero a su campaña, porque les conviene que gane, ya que pueden regresar a los mismos tratos anteriores que tenían hasta antes de la llegada de Trump. Por ejemplo, también déjenme mostrarle otra lindura que me encontré por aquí en la red. Vean, a quién le conviene también que gane Biden, porque así no podrían ser juzgados en Estados Unidos, porque su compadre estaría siendo el nuevo presidente de Estados Unidos, si es que se confirma lo que hasta ahora puede ser una gran tragedia. Ya no habrá más Cienfuegos, ya no habrá más García Lunas, ya no habrá más casos que se han visto al por mayor. Entonces, a ellos son a los que les conviene, a los panistas sobre todo. Una Anaya que también andaba con la matraca y echándole porras a Biden. Y por supuesto, a Cabeza de Vaca, quien sabemos tiene vínculos con la delincuencia, pero ¿con qué grupos? Bueno, pues no hay que extrañarse que tenga vínculos con la gente del noroeste, dice.
la policía estatal ha incurrido incluso en toda clase de fechorías, hasta la fecha impunes. El noroeste se mueve en el estado con absoluta impunidad, lo mismo que los del Golfo. Entonces, con este tipo de señalamientos, con este tipo de situaciones, bueno, pues, ¿qué puede uno esperar? Es entonces cuando circula esta nota, dice ahí, Texas. El pasado Halloween llamó la atención que un grupo de jóvenes hispanos se disfrazó, supuestamente, de los del noroeste. Las imágenes circulan en redes y se aprecian los detalles. Vemos ahí cómo aparecen con una bandera de México, la camioneta, los trajes, los uniformes camuflados. Vemos esta otra imagen donde también traen la capucha, donde también traen los chalecos y, por supuesto, esta toma se alcanza a ver perfectamente que se pasean en Texas, y es por eso que nos encontramos con este tipo de notas donde había billete para robarse la elección allá en Texas, que finalmente no logró su objetivo. Dice, un decomiso de sustancias prohibidas sin precedentes en esta frontera ocurrió el fin de semana en acciones separadas desarrolladas en los puentes internacionales Solidaridad y del Comercio Mundial, luego que agentes de aduanas y protección fronteriza lograron la incautación de merca valorada por 60 millones de dólares. De acuerdo con la información ofrecida por el director del puerto, la primera acción ocurrió en el puente de Solidaridad, Colombia, en Nuevo León, cuando los oficiales asignados a la instalación de carga detectaron un tractor que transportaba un remolque vacío desde México. El tractor y el envío de un tractor marca Tal, modelo 2006, fueron remitidos para una inspección, y ahí fue donde se pudieron dar cuenta de lo que realmente había. Y esto precisamente se confirmó allá en Laredo, Texas, como bien podemos ver aquí, lo cual nos lleva a armar todas las teorías, todas las evidencias de que precisamente había mucho dinero para repartir y, por supuesto, toda clase de privilegios si ganaba Biden, lo cual al final de cuentas se cayó con todo su peso, porque pues ya no había manera de revertirlo, toda vez que les quitaron el dinero, toda vez que les quitaron la mercancía y toda vez que finalmente Trump logró remontar con el apoyo de su gente. Entonces ahí está esta cuestión que obviamente habrá que verificar qué es lo que está sucediendo. Yo no sé si al final de cuentas esto haya terminado por de alguna manera echar los dados en Texas. Yo no sé si finalmente se logró el objetivo o si esto tuvo peso al final de cuentas, pero lo que sí es un hecho es de que si en el caso de que Biden sea el presidente, porque esto todavía va a tardar en que se efectúe una disputa legal en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero si llega a ganar, pues los delincuentes van a estar otra vez en casa, van a estar otra vez del brazo por la calle con el gobierno de Estados Unidos, como siempre. También van a andar así, como perro por su casa. Entonces, habrá que esperar, obviamente, pero por lo pronto, muy bien ahí, muy buen incautamiento. Vamos a ver qué es lo que termina por suceder. Vamos a esperar, porque ya falta un buen rato. Les digo, falta la Corte Suprema y demás, pero ojo, porque también Cabeza de Vaca, pues ya se relame los bigotes con el negociazo que va a hacer por estar apoyando a este candidato, que parece que pues el pago va a ser dejarlo operar a sus anchas allá en el otro lado de la frontera.
Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinen, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.